Muy buenas noches, directamente desde los boxes del Autódromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Cuando comienza el movimiento, los boxes, nosotros también ponemos primera y con el auspicio de las siguientes empresas, así arranca Sinfonía con el Pista. Otro de los pilotos que se está sumando a este éxito que es el Turismo Pista, Nazareno Iglesias. Nazareno, muy buenos días. Felicitaciones, primero por sumarte al Turismo Pista. Nosotros, Sinfonía con el Pista, somos los que te vamos a molestar. Y felicitaciones por la presentación del auto. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, sí, vinimos a sumar experiencia acá a esta categoría que, bueno, tiene un nivel muy alto. Yo creo que van a hacerme mejorar, pero bueno, nada, vinimos, probamos el auto acá directamente, no pudimos probar antes y nada, se nota que tiene un nivel muy alto, los chicos están muy finos. Más de 50 autos, ahí como decimos en el ambiente hay que mover las manos. Sí, 56 autos es una locura y están todos en un rango de tiempo muy corto, se pone lindo. Nazareno, ¿por qué Turismo Pista? Bueno, nada, nosotros corremos en Alma y creo que es la categoría que, digamos, que sigue para mejorar, ¿no? Por suerte, un gran grupo de amigos y un gran grupo de empresas hacen que este sueño sea una realidad. Sí, la gente, cuando dijimos que veníamos, no dudó un segundo, nos dio una mano grande para poder venir. Y nada, también el equipo, un grupo humano terrible, muy buena gente. Y nada, los autos le andan, así que muy bien. Nazareno, ¿la idea es hacer estas dos fechas ya programando lo que va a ser la próxima temporada? Sí, vamos a hacer esta fecha de la que viene, la última sería, para ver si el año que viene nos podemos sumar de lleno y venir todo el año. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenido al Turismo Pista y bienvenido a nuestro programa Sinfonía con el Pista. Bueno, muchísimas gracias. Jerónimo Carrión, muy buenos días, felicitaciones. Una nueva máquina, 0 kilómetros que se presenta a la clase del Turismo Pista y un nuevo desafío también. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Saludos. Sí, vinimos a un auto nuevo. Se puso en pista recién el día de ayer. Así que bueno, nada, muy contento. La verdad que más que agradecido con el equipo. Íbamos a tener otro auto más, pero bueno, tuvo un accidente del piloto. Pero la próxima carrera o la barrera ya vamos a ir con 4 pilotos y encarar el año que viene con 4 o 5 o por ahí un poco más. Atlas Shipping ya pasa a ser uno de los equipos top del Turismo Pista y eso es importantísimo también. Sí, la verdad nos alegra mucho, estábamos haciendo bien las cosas, los resultados no estaban saliendo, pero bueno, nada, el equipo hace bien las cosas, por eso se van sumando los pilotos. Y bueno, recién ahora en una clasificación, uno de los chicos se metió dentro de los 20 y la verdad estamos muy contentos porque sabíamos el potencial que teníamos. Y un nuevo desafío con el Mobi. Sí, la verdad que agarrándole la mano está muy crudo, muy nuevo. Se la tiró a pista por primera vez ayer, tuvo nada más que 3-4 vueltas de velocidad y los resultados fueron muy buenos. Así que bueno, nada, seguir preparándolo que es todo entrenamiento para el año que viene. La idea ya es programar todo, ir armándolo bien con todos los detalles en estas dos fechas, Jero, para agarrar bien lo que va a ser la próxima temporada. Sí, con el Fiat vamos a prepararlo para la temporada que viene. Esperamos tener el app listo para la barriga, no sé si vamos a llegar. Pero la idea es también llevarlo, tirarlo y usarlo de práctica para el año que viene arrancar con los dos Corsa, el Fiat 1, el API y el Y. Así que bueno, nada, estamos entrenando, preparando todo para el año que viene.
Felicitaciones por la presentación del Guay, la verdad que es un auto de primerísima línea, como siempre te caracteriza por la prolijidad de los autos, bueno, y en tu persona a todo el equipo de Atlas Shipping y a toda la gran familia esa que te acompaña, y bueno, unos días tarde, pero feliz cumpleaños para tu señora también, que sabemos que fue ayer, anteayer, cerquita. Sí, más que nada mi señora, que es su cumpleaños, yo estoy acá con el equipo, bueno, tenemos compromisos asumidos, hay que respetarlo, me encantaría estar con ella ya, pero bueno, nada, un feliz cumpleaños para ella, que me apoye, me banca y me permite estar acá. Y bueno, nada, la presentación de los autos nos caracteriza, nos falta terminar la reunión de ponerlo adelante para que encima que sean lindos ganen, y estamos por buen camino, así que bueno, nada, la verdad que los autos hermosos, si no son los más lindos de la categoría, pegan el palo, así que bueno, ahora cuando los pongamos adelante, se van a sumar un par de pilotos más todavía. Gracias, Jero, y lo mejor, ¿eh? Gracias, saludos para todos y déjame desearle un feliz cumpleaños a mi señora de vuelta. Juan Arenaga, el piloto de Mayor Buratovic y el J2 Patagonia Touring Car agradecen a sus sponsors por el acompañamiento en el turismo pista clase 3. La calidad de tus granos depende de la calidad de su cuidado. Para eso estamos nosotros, para darte la solución que necesitas. Tecnofos, innovación en fumigación. Acá tenemos una charla de boxes, Franco Fauret, Pablito Vázquez. Ayer Vázquez me dijo, tengo 49. Y yo le dije, Fangio se retiró a los 47. O sea, vamos a correr esa referencia. ¿Cómo andás? Bien, la verdad que bien, feliz por esta pole. La verdad que bueno, muy contento, porque bueno, vengo a divertirme. Y bueno, divertirme de esta manera es fenomenal. Franco, estás peleando el campeonato, mirame. Le dije, largo atrás tuyo. Ya lo vamos avanzando, ¿viste?
Nada. Tengo muy buena relación con Pablo desde que vine acá al equipo de Monty. Hemos compartido primera fila, hemos hecho grandes carreras. Así que es un gran piloto, como siempre se lo dije a él, va muy rápido. Así que bueno, ojalá que podamos hacer una serie linda, entretenida. Y bueno, mañana tratar de estar largando lo más adelante posible. Siempre digo, ¿no? El deporte que sea hay que practicarlo con pasión. Y hoy estoy ante dos apasionados, conozco de tu esfuerzo, del sacrificio. Lo cuenta Pablo periódicamente, sea lo mejor que pueden hacer es disfrutarlo. Así que vamos con todo. Bueno, gracias. Sí, yo creo que lo vivo muy apasionado, todos lo vivimos muy apasionado. Venimos a dejar todo acá, por ahí dejando muchas cosas de lado, la familia principalmente, pero bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa también. Claro que sí, Pablo. Es así, lógico, como te decía ayer, yo vengo acá y me cambio a las 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, yo estoy levantado, no me levanto ni para laburar tan temprano. Porque bueno, esto lleva una pasión, al cual le querer explicar a alguien lo que uno siente por esto y no te va a entender. Y bueno, la verdad que sí, uno hace cosas, deja de lado un montón de cosas, pero bueno, la familia entiende que nos gusta tanto y por eso nos acompaña. Y bueno, cuando hay que estar con la familia se está, pero bueno, hay que disfrutar esto que tenemos la posibilidad de poderlo hacer. Con Sinfonía con el Pista premiamos a los pilotos por cosas especiales. Por ahí es un premio humilde, pero que lo hacemos de muchísimo corazón porque es el sacrificio que hace el piloto. Y justo Cintiolo, en la carrera de Buenos Aires, avanzó nada más y nada menos que 24 posiciones. Para eso, hoy vinimos a la carpa y vamos a estar con el padre, con Roberto Cintiolo. Roberto, qué caricia al alma eso, ver al hijo de uno correr a nivel nacional y que avance tantas posiciones. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, la verdad que, bueno, el justo ya nos tiene acostumbrado. Mueve bien las manos. El papá le falta un poco todavía. Pero sí, la verdad que muy contento. La verdad que disfrutando, como siempre lo digo, padre e hijo, estar acá agradecido a la vida. Y compartiendo con amigos, como podrás ver, acá un fan del justo. Y sí, avanzó un montón de puestos. Había tenido un fin de semana bastante complicado y bueno, se le fue dando el resultado en la carrera. Quiero que le hagas entrega del presente de Sinfonía con el Pista a tu hijo del premio Avanzar que hemos hecho. Como te decía, es algo sencillo, justo, pero es un premio hecho de corazón a semejante carrera que hiciste. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que sí, pudimos sacar adelante una final que venía complicada y bueno, la remamos de atrás y avanzamos varias posiciones. Ahí te hacemos entrega te hace entrega a tu viejo, entrega de este presente. Mucho más. Bueno, muchísimas gracias. Nada, agradecer a todo el equipo que siempre entrega lo mejor. Si bien, bueno, acá estamos en Concepción en la carrera, la anteúltima, tuvimos un vuelco y bueno, nada, no ligamos una, pero la que viene vamos a hacer lo mejor posible. Y bueno, nada, contento por la carrera de Buenos Aires que estuvimos a la altura. Justo, ¿qué se siente disfrutar del automovilismo con amigos y en especial disfrutarlo con el viejo, que el viejo te inculque esa pasión? Me imagino cuando el tío, que normalmente es el que te pone la bandera verde para salir a boxes, te abre la pista, ¿cuántas cosas pasarán por tu cabeza de ser un tocado con la varita mágica por los amigos y por la familia? No, la verdad que sí, bueno, nada, venimos de una familia de automovilismo, fierrera, y bueno, le agradezco a mi viejo porque siempre me bancó de que corremos en karting y bueno, arrancamos en el zonal y dice que sí con la cabeza. Claro. La que va a tener que seguir gastando. Un poquito más nomás. Y bueno, nada, la verdad que siempre la pasamos de la mejor manera posible entre amigos y tratamos de venir a disfrutar, que es lo que más valoramos. Y bueno, nada, además de eso, agradecerle a todo el equipo, Diego López, bueno, Adrián Espún por los motores, porque siempre están predispuestos a todo y la verdad que me entregan un misil. ¿El fan? ¿Bien? Sí. Sí, bueno, Bauti, un capo que siempre. Bauti, poquito, ¿anda bien el piloto? Sí, anda bien. Siempre para adelante. Qué lindo que es eso. Eso es lo que no tiene precio. Justo tener un hinchas, tener una barra de amigos que te apoye. Así que bueno, lo mejor y como decimos nosotros en Sinfonía con el Pista, vamos por más. No, la verdad es como decís vos, muchísimas gracias por el premio. Y bueno, nada, vamos a ver si podemos redondear una linda carrera en la última en Navarrío. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un saludo para todos. Roberto, qué lindos momentos, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad que, como siempre lo digo, agradecido a la vida por compartir esta pasión entre amigos y con mi hijo. Y bueno, a disfrutar. Saludos para todos y que tengan buen año. ¿Vos tenías fan como tiene él?
Sí, se me fueron yendo un poco, los tengo que recuperar. Pero bueno, acá hay dos, verá, por favor. Ahí está, verá. Roberto, muchísimas gracias por la buena onda y en tu persona a todo el gran equipo que te acompaña atrás, porque cada vez que andamos molestando con la cámara de Sinfonía con el Pista, siempre nos reciben con una sonrisa. Así como le decía justo, vamos por más, vamos por muchísimo más. No, agradecido a ustedes que hacen una labor muy buena. La verdad que agradecido. Y para lo que necesiten, a disposición. La calidad de tus granos depende de la calidad de su cuidado. Para eso estamos nosotros, para darte la solución que necesitas. Tecnofos, innovación en fumigación. Juan Arenaga, el piloto de Mayor Buratovic y el J2 Patagonia Touring Car agradecen a sus sponsors por el acompañamiento en el turismo pista clase 3. Exterior, Atlas Shipping, 25 años junto a vos, transportamos tus cargas por el mundo, se acortan las distancias, hemos crecido juntos, Atlas Shipping. Matías Chas, nuevamente en el turismo pista con un nuevo proyecto, con un nuevo equipo y en la clase 3, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí, la verdad que sí. Estuvimos trabajando para armar el equipo. Venimos con equipo propio. Así que bueno, todo nuevo para nosotros. En un turismo pista que no para de crecer. Por eso seguí apostando también a la categoría, Mati, vos con tu equipo. Sí, exactamente. La verdad que la categoría cada vez se pone más linda. Hay un montón de pilotos espectacular. Así que estamos tratando a ver si nos podemos mezclar. Como siempre, la decoración del bot, de la empresa, de nuevos auspiciantes que se suman también, Mati, eso ayuda un montón. Sí, obviamente que sin ellos no podríamos estar acá. La verdad que muy agradecido a Daeva, a Burnitz, a Centraco, a Plástico Mesopotamia. Así que Daeva Group, a ver, va a sumar 2 o 3 autos más para el año que viene. Así que la idea es venir con 5 o 6 autos. Estamos en pleno crecimiento. Mati, la idea era probar los autos en estas 2 fechas que queda y ya ir programando todo, como vos decís, con un gran equipo, todo para un 2023 exitoso para el equipo. Sí, vinimos estas 2 fechas, no íbamos a venir, la verdad, pero vinimos para ver qué nos falta, dónde estamos parados y el año que viene sí encararlo con todo como corresponde, así que me va a servir al equipo, me va a servir a mí. Vos sabés que no hace un año que estamos corriendo y demasiado vamos avanzando. Mati, una pregunta en lo deportivo, pero rara. ¿Por qué siempre el 182? No, me dieron el 82 primero cuando corro la Bora y dije después, bueno, sigo con el 82 por cábala
y nada, le agregamos el 1 adelante porque acá el 82 estaba ocupado. Mati, bienvenido nuevamente al Turismo Pista. Felicitaciones por la presentación del equipo. Lo estamos viendo en las imágenes, la presentación de los autos, las empresas que se han sumado, así que lo mejor, y nosotros con Sinfonía con el Pista te vamos a seguir molestando. Bueno, gracias. Déjame agradecer al equipo, a Javier Morier, a Carlito, a Ulises Bertone, que se sumaron al grupo, y a todos los sponsors, que sin ellos no podríamos estar acá, y a vos, que lo podemos demostrar con vos. Y como decimos, si es el lema de Sinfonía con el Pista, vamos por más. Vamos por más, vamos a avanzar. Gracias, muchas gracias. Seguimos dándole la bienvenida a los pilotos con el equipo de Sinfonía con el Pista, al Turismo Pista y a nuestro programa Sinfonía con el Pista. Tiene apellido con una trayectoria atrás, pero creo que no le pesa porque se viene desenvolviendo muy bien. Adrián Yerovi, muy buenos días. Bienvenido al Turismo Pista. ¿Cómo va? Buenas, muy bien, por suerte. Estamos pasando un muy lindo fin y disfrutándolo al máximo. Qué lindo que es eso, poder seguir los pasos del viejo, los pasos de la familia, tan lejos de casa. La verdad que sí, es la primera vez que vengo a hacer esto y sí, es hermoso. Más que por ahí el viejo me acompañó, la estamos pasando bomba. ¿Qué te pareció el Turismo Pista? En tu categoría, con más de 56, 57 autos, 164 autos en total, salís a pista y está lleno de autos por todos lados. Eso es una locura. Yo por ahí estoy acostumbrado allá, que somos pocos, y acá hay, por donde ves, mira el espejo, hay un auto, mira para adelante, hay un auto, para el costado, hay un auto. No, una locura, es hermoso esto. Siempre lo soñé y al fin por se pudo dar. Como piloto, ¿cómo te has sentido tratado por la gente del Turismo Pista? Re bien, todo el mundo que me cruza me saluda, me pregunta cómo me fue, si necesito alguna ayuda en algo, todo el mundo me ofrece, así que no, estoy re contento con eso. La idea es hacer estas dos fechas y ya ir programando lo que va a ser la próxima temporada. Sí, la idea por ahí es ver cómo estamos para estas dos fechas y tratar de conseguir el apoyo para hacer todo el año que viene. Por suerte, diferentes empresas se han sumado a este proyecto también. Sí, mucha gente se sumó a ese proyecto, mucha gente nos dio todo tipo de mano. Así que nada, eternamente agradecido a todos los que por ahí me están dando un poquito de fe. Y el soporte fundamental atrás, que es la familia. Y la familia siempre, ya por ahí está un poco más acostumbrada con mi papá y ahora que estoy yo lo tienen bastante normal, pero siempre, la familia siempre apoyando. Nuevamente, muchísimas gracias. Felicitaciones por sumarte al Turismo Pista, y nosotros con las cámaras de Sinfonía con el Pista te vamos a seguir molestando a lo largo y a lo ancho del país donde la categoría top se presente. No pasa nada, siempre va a ser un placer y nada, muchas gracias también por esto, y déjame agradecerle a todos los sponsors, a mi familia y a mi papá, que está haciendo un esfuerzo increíble para que yo pueda cumplir esto.
se acallaron los motores en el autódromo de la ciudad de Entre Ríos, autódromo de Concepción del Uruguay. Y nosotros también llegamos al final de esta edición de Sinfonía con el Pista. Pero nos quedaron imágenes y testimonios que los invitamos a compartir dentro de 7 días con más Sinfonía con el Pista.